¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Ganando Criptomonedas. Gente, hoy venimos con un nuevo video de Shiba. Esta es la criptomoneda de la que más hemos hablado en este canal. Y hoy venimos con malas noticias, y es que cayó bastante y hay mucho pánico en el mercado de Shiba. Y venimos a hablar de por qué cayó tanto y qué pudo haber pasado, qué habrá hecho que la moneda haya caído tanto. Podemos pensar que uno de los motivos que son las ballenas, porque la moneda subió muy rápidamente, o sea, no tardó uno o dos días para que subiera así de fácil. Eso quiere decir que una cantidad grande de capital entró a la moneda, y eso significa una cosa, es que personas con gran cantidad de dinero entraron a la moneda. Ahora, ¿por qué cayó? Las ballenas cogieron la ganancia, se salieron y la moneda cayó, empezó a caer. Y a medida que la moneda empezó a caer, los peces o las personas que invirtieron poca cantidad de dinero se asustaron al ver la cantidad que estaba cayendo. Y obviamente es como un iceberg. Va cayendo poco a poco y se arrastra todo. Y ese es una de las explicaciones por la cual podría haber caído Shiba. Otra explicación que vi en nuestro grupo de Telegram es que hubo una persona bastante influenciadora en Twitter que publicó un artículo sobre que Shiba era scam. A ver si consigo la imagen. Sí, que Shiba era scam. Y eso también podría traer, como digo, el iceberg de malas noticias y de gente vendiendo. Porque si empiezan a vender y todo esto lo ven en rojo, la gente le entra miedo y vende. Yo personalmente también les voy a decir los movimientos que hice en esta caída. Y fue que yo vendí. Obviamente no me quedé en hold. ¿Por qué? Porque vendí, y lo que hice fue puse varias órdenes de compra para ir comprando más barato. Aquí todavía me quedan 3 órdenes de compra, 3 órdenes más. A 3000 es muy difícil que caiga, la verdad tendría que caer hasta muy poco para bajar a 3000, pero me interesa también ganarle dinero a las caídas. A las caídas también se les gana dinero si se sabe cómo operar este tipo de mercado, ya que podemos ganar más monedas y a la subida podemos sacar más beneficio. Esa es mi estrategia personal y fue lo que dije también en mi grupo de Telegram. Obviamente no soy un gurú, como siempre digo, me equivoco muchas veces al invertir, no soy experto en todo esto, pero trato de hacer las operaciones lo mejor posible, obviamente. Y eso es lo que estoy haciendo para no perder en Shiba en caída. Y voy a tratar de hacer esto cada vez que puedo. Otra inversión que hice hoy, para que puedan ver así de primera mano, fue FEC. Esta moneda vi que estuvo subiendo un poco y que se está comprando muchísimo en el mercado. Y voy a aprovecharme un poco de esto. La compré en 24. En mi historial la compré en 24 y ya va por 27. Compré $75 y ya tengo aproximadamente $85. Acá creo que llegaré a los $100 aproximadamente, ganándome unos $25 de ganancia y me saldré. Ya saben que en todas estas monedas que son shitcoin, que no son monedas con proyectos grandes, por lo menos yo, en mi estrategia personal, lo que hago es sacar ganancias y salirme. En Dogira, que hice un video hace poco y consiguió bastantes vistas, he estado perdiendo. Invertí $23 y ahora tengo $15 de pérdida. Pero aquí lo que pienso es hacer, aguantarme un poco, porque realmente no ha caído mucho, o eso considero yo, que no ha caído mucho para entrar en pánico aún. Y pienso que el proyecto está súper joven,
apenas salió hoy en el exchange de Hotbit y creo que hay que darle un poquito más de tiempo para que la moneda pueda subir o pueda moverse o pueda caer. Así que por eso, por ahora no me asusto porque haya perdido un poco. Obviamente siempre invierto poco dinero para que también no me dé tan duro que caiga una moneda, que no tengo mucha confianza o cosas así. Es mi estrategia personal no invertir mucho dinero en estas monedas porque son impredecibles. Así como pueden subir muy rápido, pueden caer muy rápido. Hay personas que dicen, si hubiera invertido $1000 en Chiva, probablemente ahora tuviera 30 mil o 50 mil dólares. Sí, pero eso porque subió, obviamente. Pero si hubiese caído también, hubieses podido perder. Así que es un riesgo el cual no todos están dispuestos a correr. Y siempre invierto lo que estoy dispuesto a perder. Así que gente, espero a los que les duele mucho esta caída de Shiba y a los que han perdido un poco la fe en este tipo de monedas, espero que analicen un poco el mercado también y vean los movimientos que pueden tener estas monedas. Inviertan con cuidado, no inviertan mucho dinero. Vi en mi grupo también, una persona invirtió el dinero de la esposa, que le cogió dinero a la esposa, algo así. Y no está bien eso, no está bien invertir en dinero que no estamos dispuestos a perder. Es una lección que siempre debemos llevar en cuenta. Gente, espero les haya gustado este video. Nos vemos en un siguiente video, gente.